And now we come to the talk entitled Low-Cost Non-Invasive Biomedical Imaging. Current medical imaging has problems. It is expensive, it is large, rarely preventively used, and maybe you've heard of this. Actualmente el procesamiento, el diagnóstico por imágenes médico tiene varios problemas. Put in a dead salmon and they can get a signal from brain activity from it. There's por ejemplo, problems in the software as well. Tiene varios problemas hasta el punto que se puede poner un salmón muerto y tener un registro de actividad cerebral. Hay también problemas en el software. ¿Cómo se puede resolver todo esto? En la técnica de tomografía. A big round of applause for Jean. Thank you. Tomografía de impedancia eléctrica. Hello everyone. Today hola a todas. An open source route for biomedical imaging. Hoy voy a hablar sobre una ruta open source para not many people have heard tomografía of de it seems like it's important to impedancia eléctrica. First of all, there we go. I'll just give you the vision of what it would be like if les voy a dar una visión de cómo sería si todo el mundo tuviera diagnóstico por imágenes fácilmente accesible. Normalmente hoy en día solo se obtiene acceso a estas tecnologías cuando algo anda mal y en el primer mundo. Cuando estás en un hospital y tenés acceso a estas tecnologías. Es muy poca gente eso. Y lo peor de todo es que es muy difícil de hackear. Medical physics is an amazing field, but it would be very hard to do so because you don't have a $3 million MRI scanner sitting in your garage. No se tiene una máquina de $3 millones en el garage. Entonces es muy difícil de hackear. Preventative scans. So you would wake up in the morning, you'd like take a shower, the device would be quietly imaging your body, would warn you when the slightest little thing went wrong. Es muy difícil acceder a tomografías preventivas. So that's the vision of what biomedical imaging could be. And the other la visión es la que todas las personas pudieran acceder en cualquier momento. Hay veces que las cosas se mueven más rápido cuando tenemos la información compartida. Y en algunos momentos cuando no se permitió compartir información, eso ha paralizado el desarrollo científico. Hoy vamos a ver la visión que presenté, vamos a ver cómo funciona el diagnóstico por imágenes hoy en día, una introducción a la tomografía de impedancia eléctrica, vamos a mostrar el proyecto de código abierto y vamos a ver qué se puede hacer en el mundo, en los países en desarrollo. Hoy en día hay cuatro diferentes modalidades de usar resonancia magnética. X-rays through your body, which is ionizing radiation, hoy en día se mandan, in the long run, rayos por el cuerpo que ionizan las células. First scan that you'll get when you go into the emergency room. It's the most commonly used. Y eso es lo que se usa siempre que se va a urgencias. Those brain images that come from the ultrasound of fetuses. La segunda imagen es la de get scattered when you have different density materials next to each other. And not exactly an imaging modality, but a very important diagnostic que se usan en la, el cuidado prenatal, etc. So you might ask, how do we classify these right now? Se puede preguntar uno cómo se clasifican estos métodos. Spatial, contrast, and time. Podemos usar la resolución especial que se utiliza para distinguir dos objetos diferentes soft tissue or subtle differences in tissues. And y mostrar las diferencias en los tejidos. El contraste que muestra diferencias en los tejidos, el tiempo que se utiliza entre las diferentes imágenes.
your basic machine in a hospital costs $1 to $2.5 million. Los costes que muestran, por ejemplo, que las máquinas más básicas que se encuentran en los hospitales cuestan varios millones, quiere decir que no puedes, no te pueden regalar uno por Navidad que puedas usar todos los días. An MRI, say your average 3 Tesla magnet with its own helium quenching chamber, no less, una máquina de resonancia magnética, as dedicated technicians and experts who can actually read the images. Again, $3 million. Cuesta $3 millones entre las máquinas y los expertos que pueden leer las imágenes. When it does this something at this very high spatial resolution, it actually takes 4 minutes and 16 seconds, which is a really long time to take to do this wonderful spatial resolution image. Y se necesita mucho tiempo para usar estos métodos. Average cost about $115K, not too el ultrasonido. It's pretty minimal health risk. No daña la salud, es rápido, pero igual caro. Y el EEG, but it is still very useful. Es your average medical muy EEG system is $40K. Es muy útil, pero some open source EEG projects which are pretty cool. Y existen incluso algunos proyectos de código abierto que son muy interesantes. It's actually the biggest cause of radiation. La radiación de CANSCAS es la que causa mayores daños. Y aquí he puesto en un gráfico todas las modalidades juntas, comparando los distintos descriptores, por ejemplo, el tiempo, el costo, etc. Massive problem. You don't actually need super high spatial resolution to be able to detect it. No se necesita una resolución espacial super alta para detectar. On the like the optimal goal of all of this, I put non-invasive electrophysiology. El objetivo ideal de todo esto sería una técnica no invasiva. Ion activation, or basically what cells. Donde se pueda medir activación de los iones. O la comunicación entre células, que hoy en día solo se hace de una forma invasiva. Entonces voy a hablar de una nueva técnica que se llama. So what is it? Basically, you send AC currents through the body. Say a 50 kilohertz current, and that will take different routes based on what tissue there is. So it might go around some cells and straight through others, and that's really important. Esta es una técnica que cada va a tomar diferentes rutas a través de las diferentes células, y se puede diferenciar la grasa de otros tipos de tejidos. Spectra to the healthy tissue. So, y algunos tejidos tienen diferentes espectros de impedancia respecto a otros tejidos. You get some salt water. The body is 80% water, as you might know. You get some meat or vegetables, you put it inside, and then you use that to image. So we have current flowing through all these different directions, and we recreate an image. Right now, it's used for lung volume measurements. Hoy en día se utiliza para medir el volumen de los pulmones, para medir la masa y de grasa y de músculos, para hacer reconocimiento prenatal, para medir el grado de llenado del estómago, de la vejiga. Para detectar cáncer de mama o de riñón, hemorragias, etcétera. Te puedes preguntar, bueno, suena estupendo, ¿y por qué no lo usamos hoy en día? Bueno, es una técnica que está en desarrollo. La resolución espacial es limitada.
está limitada por el número de electrodos, pero voy a discutir unas potenciales, unas maneras en que podría mejorarse. Quizás no necesitamos una mejor espacial para que funcione. Y lo bueno es que no ioniza las células. Es quiere decir que tiene ventajas y desventajas. Os voy a recordar cómo se veían las primeras resonancias magnéticas. Se veían muy mal en los 70 y ahora son increíbles. Y eso es como se ven las tomografías de impedancia eléctrica, las más primitivas. Y no sé cómo va a ser en los próximos años. Quizás vemos en el desarrollo de las resonancias cómo podría ser lo que salga de estas técnicas. El Open EIT Project, el proyecto de tomografía de impedancia eléctrica abierto, produce, da software y hardware de código abierto, un diseño de código abierto, firmware abierto, todo abierto. ¿Cómo se reconoce una imagen? Y aquí varios electrodos. Through every combination of those eight electrodes. Y se mandan electrodos, se mandan luces por diferentes electrodos. En la izquierda puedes ver cómo funciona, sabes cómo están posicionados los electrodos. Cuando ves los valores subiendo desde un lado y del otro, lo que ves es una imagen de resolución baja. Si juntas varias imágenes, entonces puedes reconocer una imagen. Esa es la transformación de Radon. Se mandan varias señales desde diferentes ángulos y si se invierte, se reconoce una imagen. Usamos una biblioteca de reconocimiento muy común. Pero lo que dice es exactamente lo mismo que se dice con una imagen normal. So this is the PCB design. Este es el diseño del hardware. Basically it has a few different. Básicamente tiene varios usos. Tiene se pueden conectar 8 electrodos. Un ARM Cortex M3. Y tiene un motor DHT que es muy útil. Se puede reprogramar de manera fácil. Se puede conectar a una batería. Incluso se puede utilizar el modo Bluetooth para recoger las imágenes. En este momento se puede preguntar uno si es seguro jugar con eso, que es una muy buena pregunta. Que la respuesta es sí, lo es. Hay algunas recomendaciones de cómo usarlo en humanos. Que muestran que se usan menos de 10 micrograms, que es mejor que varias cosas que están en el mercado y son legales. Some of you might have used them already. Cosas que incluso alguno de vosotros usáis en este momento. This is what the dashboard looks like. Esa es la imagen. You can connect to serial at baselines. You can obviously adjust sliders. Se puede ajustar para ver qué área queremos ver. Se puede. Y eso es como se ve cuando se reconstruye algo. Que, por ejemplo, ahí arriba veo un vaso de agua. Y si lo ves en cada una de las fotos, lo moví para ver la reconstrucción.
This might not be wowing you with the resolution. Esto no, como veis, probablemente no tengas el efecto wow. ¿Es normal? Voy a mostrar cómo funciona. Aquí hay una demostración en tiempo real, en cómo voy moviendo el vaso para acercarlo a los sensores, y veis cómo se va reconstruyendo a tiempo real. Y lo muevo para abajo, y ahí lo podéis ver, y ahora arriba. Esa es una muestra de funcionamiento muy básica. The first MRI scan of human lungs, wasn't that amazing? Este sería el primer MRI. La primera resonancia magnética de unos pulmones no fue increíble, y esta fue la primera de esta técnica, que bueno, puede ser mucho mejor. Scans on. Basically, you send different frequencies through this time. It's called multi-frequency electrical impedance tomography. Mandando diferentes frecuencias al mismo tiempo. Se hace esta técnica multifrecuencia. Y se obtienen diferentes espectros. Quite obviously different. But yeah, you can also just simply classify it. And on the left, you can see where the water is, the apple is, the sweet potato is. A la izquierda se puede ver claramente dónde está la manzana, la patata. Y eso es básicamente lo que haces cuando detectas un cáncer. Entonces eso fue lo que hice. Pero quizás deberíamos mirar otros papers para ver qué es lo que hicieron, que quizás lo hicieron mejor que yo. Spatial and temporal resolution using this technique, 200 micrometers less than 2 milliseconds, which. En este otro paper. Usando 200. The downside here is that it was an intracranial array, so it was under the skull. So very. Este otro paper usa electrodos intracraneales. The potential was there. So how should we use it first? What's a nice. ¿Cómo deberíamos usarlo primero? ¿Qué sería lo más fácil hacer? Yo creo que hay 4 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de imagen, ni tomografía computada. Y eso sería un lugar genial para comenzar. Voy a volver a esta imagen. So tuberculosis affects a lot of people in the developing world. El tabaco afecta a muchísima gente en el tercer mundo. Y no se necesita una técnica super avanzada para detectar un cáncer de pulmón. O un edema pulmonar. Se puede ver fácilmente el volumen presente dentro del entre un pulmón que funciona y un pulmón que no funciona tan bien. Los siguientes pasos, ¿qué deberíamos hacer para que esta técnica sea mejor? Si quieres innovar, está el proyecto en GitHub. Eso es un aguacate y tiene una semilla en el medio. ¿Quién lo hubiera dicho? As one would be this low-cost biomedical imaging for the developing world. You could just stick with the static imaging reconstruction. Para hacer algo de bajo costo en el mundo en desarrollo, se puede utilizar para imágenes estáticas y reconstrucción. So my suggestion for that is why don't you just use a water bath and stick the body part of interest in a body of water, because water gets rid of a lot of the it's called a contact impedance problem. Or on the. Mi sugerencia sería utilizar un baño en agua. Which would be measuring both high spatial resolution and high time resolution. So that's the non-invasive electrophysiology solution, and that would be super awesome. There's a couple of ways forward to do that. Hay dos maneras de hacer eso que quiero nombrar.
So, roughly, there's physical configuration improvements. Se puede mejorar la configuración física. There's things that you can do to improve the spatial resolution. Lo que se puede hacer para mejorar la resolución espacial. Las que se pueden hacer para mejorar la resolución temporal. There's an interesting tack on at the end that I thought I'd mention, which is write functionality. So we're using very small currents to read an image. Cuando se usan, what if we pumped the current up a little? Pequeños son las paredes imágenes. Think non-invasive deep brain stimulation in a focused way. That would be very, very cool. Eso sería muy bueno. So, contact impedance. Major problem right now. El mayor problema en este momento es la impedancia de contacto. Hay una solución conocida. Common mode rejection. Should be done. Se pueden subir el número de electrodos. Some capacitance and different amounts, which kind of interfere with the measurement that you want to make. Porque los electrodos podrían interferir con la medición que quieres hacer. Entonces lo que hay que buscar es una manera de quitar esa información de los electrodos. Más electrodos darían mayor resolución y meter el cuerpo en agua mejoraría la resolución. Con una mejor reconstrucción matemática se podría mejorar la resolución espacial. With X-rays, that's exactly what they do. However, it makes some appalling assumptions like current moves in straight lines. That is not true. Pero cuando en este momento se hacen asunciones acerca de lo que leemos, que no son verdad. Current bends around objects. It works in three dimensions too, which might not be all that surprising, but it needs to be solved for those three dimensions, which is why you just need to solve Maxwell's equations. Pero los cuerpos funcionan en tres dimensiones, no solo en dos, y eso se debería introducir. Debería haber soluciones matemáticas que mejoran la resolución. Now to mention this awesome new technique. Para ahora me gustaría mejorar esa nombrar esta gran técnica nueva. Acousto-electrical tomography. You might remember the FBI rule from high school. Quizás os acordáis de la regla del FBI de la escuela. Now that force, say it's vibrating with 50 kilohertz. That's the AC signal that you're sending through. Now you have a vibrating compression wave. That's sound. You can pick that up with a little piezoelectric element, and that's actually a focus of work. Ese sería un punto en el que se podría trabajar, pero como nombré antes, se podría usar la información de la tomografía acerca de la sensibilidad de los tejidos combinada con el MAET para mejorar la herramienta. Every combination of electrodes just ends up having a less dense number in the middle. You can also do something as simple as también se puede hacer algo tan simple como that you send through. If you're game to do that, this is a kind of gory picture. Mejorar la electricidad. If they're really troubled by their problem, which they are. Hoy en día, personas con epilepsia están teniendo muchos problemas. Opened up and they stick this array. Van al hospital y abren su cerebro y le ponen electrodos y lo dejan abierto por una semana e intentan mejorar las cosas con falta de sueño e intentan encontrar el lugar en que tienen que hacer una operación, pero sería mucho mejor si pudiera hacer con algo no invasivo. Y esto sería posible si se mejorara esta herramienta o esta técnica. Sería un siguiente paso. Y también me gustaría mencionar que se puede escribir más funcionalidades, más funciones. Ha habido un artículo este año
de alguien que estimuló neuronas mandando electricidad a través de un disco. Lo interesante es que se puede estimular neuronas de manera no invasiva. No se sabe de qué manera se puede usar de manera concreta, pero se sabe que funciona en determinadas frecuencias. Y se pueden estimular las neuronas en esa área y controlarla, lo que es muy impresionante y crea muchas preguntas. Esos son algunos posibles siguientes pasos. Está claro que creo que es muy interesante. Y espero que ustedes piensen lo mismo. Quizás pueden mandarme un email o apuntarse a mi lista de mail. Si existe algún proyecto, me gustaría que se me pusiera en contacto. Probably of the next version, which would have 32 electrodes. Sign up to the mailing list. Si alguien le interesa comprar un kit, por favor que se ponga en contacto conmigo. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos de la cabina de interpretación. Han oído la charla de métodos de diagnóstico por imagen no invasivos y de bajo costo. Si tiene feedback, por favor, escriban a @C3Lingo o con el hashtag C3T en Twitter. Una pregunta. Al comienzo decía, imaginemos un mundo donde esto esté disponible para todo el mundo cada día. Y la verdad que me da un poco de miedo pensar en eso. Pensar que voy a ir a la ducha en la mañana y que tu bañera te va a decir que tienes una pequeña cosa dentro de tus pulmones. Muchas gracias por la pregunta. Hay mucha gente a la que no le gusta pensar en términos de privacidad sobre. Con cualquier avance científico viene un gran peligro. Siempre puede ser usado para el bien o para el mal. Y es responsabilidad de nuestra sociedad decidir para qué lo va a usar. En parte, la idea de hacer todo esto de una forma open source es para darle la chance a la gente que lo use como quiera. La siguiente pregunta. Tengo un par de preguntas de internet. La primera es, ¿cuáles frecuencias se utilizan? That's also a really interesting question. ¿Y qué tipo de cosas se ven? Sobre la pregunta de qué tipo de curvas se ven. AC sine waves. Normalmente se usan ondas S. Y depende de para qué lo vas a utilizar. Mencioné la técnica con multifrecuencia que usa un montón de frecuencias diferentes. Y si quieres utilizar diferentes formas de onda, eso es algo que nadie ha hecho hasta ahora y que debe ser interesante. Entonces, si lo puedes hacer, genial. Otra pregunta. Tengo una pregunta técnica. Asumiendo, asumiendo que no vas a usar para tejido humano ni de ninguna. ¿Cuál sería el límite de
la resolución espacial, si no vas asumiendo que no estás usando tejidos humanos. Eso sería aumentar la resolución espacial. ¿Cuál sería el límite? Una de las formas sería con magneto, que eso sería una de las formas. Y si no te tienes que preocupar porque sea un tejido humano, por la seguridad del humano, okay. Las respuestas simples sería aumentar la corriente. Signal Angel for one short one, please. Yes, I have another question. Otra pregunta de internet de un doctor. Clinical studies that compared a pulmonary edema diagnostics with EIT to ultrasound, and why don't we just work on cheap ultrasound instead? Comparando diagnóstico de edema pulmonar entre ultrasonido y DET. The sound scattering. So it's a different type of information, which has different pros and cons. And la pregunta es por qué no se gasta más dinero en desarrollar ultrasonidos mejores. And I would like to see the hybrid modality come together. La respuesta es que lo interesante sería desarrollar una solución híbrida. Okay, then microphone two, please. Hello. Otra pregunta. Muy buena charla. Mi pregunta es. So far you always need direct contact to the electrode, right? So it has to be either direct contact or in water. Is there any way to detect? Es necesario tener un contacto directo con agua. Contact, so maybe if the object is in air or. ¿Sería posible utilizar esta técnica si no hay contacto con el huevo, con agua? Me gustaría, no, esa es la respuesta más breve. ¿Hay investigación en hacer que funcione? La respuesta es sí, puedes usar rayos X, funcionan bien a través del aire. Pero eso aumenta la probabilidad de tener cáncer, lo cual hace que no se use con tanta frecuencia. Thank you. And I think we have time for one more from. La última pregunta. Yeah. My question would be, maybe I've missed it, but what's the order of magnitude for cost? So would this be ¿cuál es la magnitud, el orden de magnitud de los costes? Does the industry para implementar esto? ¿Y si la industria ve la posibilidad de ganar dinero con ello? Todos esos artículos podrían ser usados para ganar dinero. I suppose a Cortex M3 costs a couple of dollars. Yo creo que lo más barato podría costar un par de dólares. Without any problems, there's nothing. Se podría montar en un espacio de hacker sin problemas. Y como vemos, los microcontroladores se están volviendo cada vez más baratos, así que no hay problemas. Signs from the sidelines, so I think I can take another question from two, please. Otra pregunta más. Nos ha mostrado imágenes de dos formas, imágenes de dos dimensiones. ¿Cómo sería el tema con volúmenes? Básicamente se puede hacer. Básicamente yo hice la forma más fácil de reconstrucción de imágenes, que es reproducción de plano. Absolutely, you can do it in three dimensions. Sí, por supuesto, se puede hacer en tres dimensiones. So I'm very sorry, we are out of time. The queue. Lo siento, estamos ya sin tiempo. Just right now. The next talk. La siguiente charla va a ser en unos 15 minutos. Also in English. See you then. Y va a ser también en inglés. A big round of applause for our speaker. Y muchos aplausos. La gente aplaude en este momento.